Vamos a solicitar a las personas, por favor, que tomen asiento. Les recuerdo silenciar los celulares, por favor. Revisar que estén en silencio. Nos corresponde en este minuto presentar a Patricia Stambuk Mayorga. Ella es periodista de la Universidad de Chile, miembro de la Academia Chilena de la Lengua e investigadora de memorias históricas. Ha sido redactora de Política y Cultura, directora y conductora de programas en radio y televisión, profesora e investigadora en las universidades de Magallanes y Católica de Valparaíso. Es autora de los libros Violeta Parra, El Canto de Todos, Rosa Yagán, El Salto Final, Memorias de los Últimos Yaganes, Chilenos for Export, Voces en el Panteón, Historias y Personajes del Cementerio Número 1 de Valparaíso y Rombo, la historia oculta de Isla de Pascua. Entre otras distinciones, ha recibido en dos oportunidades el premio Escrituras de la Memoria. Patricia se referirá a Historias Modernas de los Pueblos Antiguos, Yaganes y Rapa Nui. Ahora sí, a ver, sí. Mi presentación, como ustedes saben, se llama Historia Moderna de dos pueblos antiguos, los pueblos Yagán y Rapa Nui. Y quiero fundamentar por qué tengo esta perspectiva de hablar de la historia moderna cuando son pueblos antiguos. Cuando se habla y escribe o se enseña sobre pueblos antiguos de Chile, la tendencia es remontarse al pasado lejano, justamente a ese pasado imposible de recuperar, porque todo lo que fue envolviendo a estas culturas, desplazándolas de sus lugares, comprimiéndolas, tentándolas o exigiéndoles asimilarse a la modernidad, les causó fuertes cambios, intensos cambios, y esos pueblos ya no son los mismos en el siglo XX y en el siglo XXI que en el siglo XVIII y menos aún en el XVII, y ni pensar en lo que fueron durante los años en los que todavía no se encontraban con los, comillas, descubridores, cierre de comillas, europeos. Al mirar a nuestras etnias chilenas tan hacia atrás, se cultiva entonces en el presente un imaginario de ellas de un tiempo remoto, de un tiempo ido. Los indios desnudos y asimilados a la naturaleza que los provee, cazando con arpones, remando en canoas de tronco ahuecado, viviendo en cuevas. Así aparecen en los museos, en los textos de colegio, en los documentales, en las películas, petrificados, pueblos momificados. Y al limitarnos o ser limitados a esa cápsula indígena del tiempo, dejamos de ver lo más reciente, aquella realidad que convive con nosotros
y que apenas advertimos, por ejemplo, cuando escuchamos, vemos o leemos las noticias sobre los mapuche y sus reivindicaciones y sus problemas o los problemas que les pueden ocasionar a otros. O cuando escuchamos sobre la madre aymara que perdió a su hijo en el altiplano mientras estaba con sus llamas. No nos enteramos, por lo general, de los procesos que han vivido en los últimos siglos, ni siquiera digo años, siglos. Los aymara, los rapanui, los yaganes, los cahuéscar, los huelliches y tantas otras etnias. Ignoramos sus formas de vida actuales, los episodios críticos que han pasado y las transformaciones de nuestras etnias o pueblos aborígenes en su paso por el siglo XX y XXI. En este ejercicio de constante desconocimiento, ejercicio de falta de actualización de lo que han sido nuestros pueblos antiguos en tiempos modernos, nos desintegramos, nos disociamos de sus existencias, los hacemos invisibles. Y por lo tanto, no hay comunidad de nación. Ellos por allá, en el pasado, nosotros por acá, en el presente y en el futuro del país. Basta decir que cuando uno quiere molestar o insultar a una persona porque hizo algo indebido, impropio, le dice, no seas indio. ¿Es este deseo de tener presente lo que son nuestras etnias en la modernidad lo que ha guiado mis investigaciones sobre yaganes y Rapa Nui? Mi método ha sido, como periodista que soy, la entrevista en profundidad para obtener registros testimoniales de primera fuente que me han permitido reconstruir fragmentos de la vida de ese pueblo. Hago retratos de una época a partir de las narraciones de sus protagonistas. Son retratos con palabras. Es decir, recupero los episodios principales de algún periodo determinado de sus vidas modernas. Y lo hago, y esto es sumamente importante para mí, desde adentro de la comunidad y haciendo que quienes hablen sean ellos y no el periodista o quien reconstruye esta etapa. Es trabajar desde adentro de la comunidad y no sentado en un escritorio, infiriendo, suponiendo, es una perspectiva distinta. Es el mostrar el punto de vista de quienes nunca tuvieron voz en el relato de la historia universal, que es por lo general la historia de los próceres, de los seres excepcionales, de los grandes sucesos, y es en definitiva la historia del poder. Primero me dediqué a los yaganes porque son fueguinos y yo nací en la Patagonia y viví allá por muchísimos años. Es una raza que emigró quizás desde Siberia, todo conjetura, hasta la Tierra del Fuego y que se estableció allí hace unos 6.000 años en una zona marginal, al margen. Fueron empujados a lo mejor, se supone, por otras etnias más guerreras, más duras, o bien se afincaron en el punto más austral habitable del planeta, allí donde simplemente se les terminó el camino, no hay más. Entre las costas del canal Beagle y el archipiélago del Cabo de Hornos, de donde provenía la familia de mi amiga Rosa Yagán Lagutaya Lequipa. Mi encuentro con Rosa, y este es el resultado de ese encuentro, ocurre cuando su raza de nómades del mar da los últimos pasos sobre el planeta. Es la extinción, el fin de su mundo propio, y hay que pensar lo dramático que es eso. El ocaso de una larga travesía hacia América iniciada hace miles de años. De ese largo viaje de ellos y de otros resultó el verdadero descubrimiento de América y la primera gran conquista de esta tierra. No es que desmerezca mi otro lado, el español, por los mayorgas, pero lo cierto es lo cierto. Estos registros de historia oral con Lacutaya Lequipa los comencé a grabar desde 1975 en Punta Arenas, donde Rosa recibía atención médica, y después en la isla Navarino, a orillas del canal Beagle, en su casita de una pieza en Uquica. Solo 10 años más tarde, en 1986, cuando ella ya había fallecido, nuestras conversaciones se convirtieron en un libro que hoy llega a su séptima edición en Gloria y Majestad, y digo en Gloria y Majestad porque en cada edición crece. Y me detengo un momento para mostrarle esta portada,
porque hasta a mí me parece increíble haber conocido a esta mujer y haber sido su amiga. Esta foto fue tomada por De Agostini y en el fondo, de alguna manera, aunque respeto indudablemente el trabajo de De Agostini, fantástico, maravilloso, muy holístico con respecto al tema patagónico, hay una intención de mostrar lo que ya no era Rosa. Rosa no andaba vestida así cuando le tomó la foto. Y es más, nunca los yagares se vistieron con cueros de guanaco, sino que usaban solamente una capita de lobo las mujeres por encima de los hombros y un amanano que es un tabarraos. Eso era el lujo vestuario que tenía originalmente. Pero bueno, venía De Agostini cruzando desde la isla grande de Tierra del Fuego, traía unos cueros y también era, recordemos que como era sacerdote, tendría, digamos, sus delicadezas con respecto al tema y la vistió con esta piel para que ella saliera en la foto con un canasto que yo hoy día traje una miniatura que me la hizo también una yagana, que es Cristina Calderón, que hoy día es la última yagana que vive, pura yagana, hija de padre más yagana que viene al planeta. Entonces fue pintada ella para este retrato maravilloso con el que hicimos esta séptima edición. La historia de Rosa es una historia de transculturación, palabra clave. Transculturación a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Ella calculó que nació hacia los últimos años del siglo XIX. Ya habían llegado a su tierra los navegantes, los buscadores de oro, los cazadores de lobos, los misioneros, los ganaderos. Esa es la realidad. Ella nació, sin embargo, al antiguo modo de su raza, en una bahía de la isla Hoste que se llama Bahía, o se llamaba desgraciadamente, Bahía Lakuta, Lakuta Waia. Waia es bahía, de ahí viene el Ushuaia, Ushuaia. ¿Qué es la bahía del cormorán? La Lakuta es el cormorán y probablemente es este cormorán negro que vemos nosotros aquí mismo en las costas en Viña del Mar. Y le pusieron entonces a ella el nombre de donde había nacido, que es lo que se usaba. Le pusieron Lakutako Lekipa.